Muy buenas, chavales. Pues aquí estamos. Estoy haciendo, ya hice lo de los gimnasios. Estoy haciendo lo del Team Star, ¿vale? De volver a enfrentarme con todos. Al final voy sobre nivel, así que voy sobrado. Voy a hacer después lo del torneo de la academia, ¿vale? Para ponerme en incursiones nivel 6 con estos chavales, con Carlitos, Vela y tal. Y nada, me voy a poner en llamada con ellos porque al final me da igual hacer esto, distintas cosas y tal, hablo con ellos mientras y ya está. Que me he gastado todo, sí, pero es lo que farmeo hoy. Un Pero día de yo lo que voy a hacer, creo, o sea, pegarme una tanda de bocadillo de Chansey en la cueva esa. Y cuando se acabe, o que estarán al 50 ya por lo menos, ya le meto caramelo, ¿sabes? Pero es que es una puta locura en la cueva esa de Chansey. sí, Pero ya. bueno, si hacemos incursiones, conseguimos ya material, tío. Ya, la clave es esa también, Claro, conseguir la clave es que nos caramelo. metamos, si nos metemos los cuatro, lo que pasa es que el López ahora mismo no puede, ¿sabes? Pero que yo entre los tres no podremos hacer la incursión esa del principio que no la hicimos. La de A 6. ver. ¿La tienes ahí todavía? La Sí, pero incursión de 6, yo creo que todavía, si no hostia, estamos me lo los he cuatro, olvidado. nada. Ayer hicimos una de 5, el Charlie y yo, y nos costó, en verdad. Pero lo mismo, la de 6, la hemos intentado antes dos veces, no ha salido, pero lo mismo entre Si los no tres. tenéis, si no tienes Pokémon mínimo al 90 y largos, es que ni de coña. Yo lo puedo subir. Yo tengo un viaje de caramelo. Y tengo Pokémon al 80, bueno, el Anihilate al 91. Yo creo que no llego al 90, o tengo al Skeledirge al 90, el de fuego. Bueno, el de fuego le mete, Pero el de fuego y te le vamos recristaliza solo. haciendo. Ya, lo que pasa es que el de fuego ese es una putada porque tiene ataques de siniestro y el tío es fantasma. Siendo Pero fantasma, te recristaliza a fuego o a siniestro, a fuego, a ya, fuego. pero que Pero no es llega a fuego terra. fantasma. Ya, Pero ya lo que matan antes, ya. no llega a terracristalizar, vela. Te Ya me machuca parece. bastante. Sí. Entonces perdemos porque antes de que terracristalice, antes de que meta tres ataques, la muerdo tres veces. A no ser que tenga suerte y meta otros y tal, ¿sabes? Pero es ya. Mira, el 91 tengo las que le dije. Pero, joder, incursiones nivel 4 y tal ya te dan buena cantidad Sí, de caramelos, tío. yo estoy limpiando mi mapa entero, ¿sabes? Voy a limpiar el mapa entero de todas estas, porque son una al día, tengo 2 horas. Pero llevo aquí un rato atrapado con una, tío. ¿Tú te hiciste también ya lo del Team Star, Carlos? ¿El qué? Volver a enfrentarte a los del Team Star. ¿Eso se puede? Claro, es otra. Le llaman entrenamiento a los del Team Star. Y hay una de las secciones del Team Star en la que está el pelo rosita. Hay como una casita apartada y te dan la gorra del Team Star o el casco del Team Star. Ah, ¿en serio? Sí. Para eso estoy yo, para informarte. Yo me lo encontré de casualidad, ¿Pero ¿eh? dónde es eso? En donde el tío del pelo rosita, del Team Pero Star. no, digo en plan lo del Team Star, que vas a los sitios y. A los jefes. Ahora son colegas y entrenas con ellos. ¿Pero dónde es? ¿En cada gimnasio? En cada. Sí, en cada. Joder, lo diré. En cada este del Team Star, en cada base del Team Star, básicamente. En serio, no tenía ni idea. Sí, te puedes Pues. enfrentar contra ellos. Yo llevo dos, creo. Ya te Bueno, estoy digo. en el segundo, más bien. ¿Y pero es una vez nada más o cómo? No sé si es una vez. Eso, la verdad, no me he quedado. La putada es que los gimnasios sí que te vuelven a aparecer en el mapita marcados, pero los del Team Star no. Y Claro, pero te vuelves a enfrentar a ellos. claro, lo de los gimnasios es para lo que te encarga la del alto mando. Sí. Para así poder tener. Si no haces el torneo, no te puedes enfrentar a las incursiones nivel 6. Bueno, no tenerlas tú, más bien. Claro. Y nada, ayer un tío se conectó conmigo. Y me pasó los que me faltaba. Encontré al Gotita. Y me pasó los que me faltaba. Y ya está.
Y antes de conseguir el amuleto Iris, un Shiny. Ya ves. De casualidad. Un Machuita. Que no servirá para nada, pero bueno. Pam, pam. La derrota es una amarga lección. Una amarga lección que hoy he de aprender. Vale. Lo que pasa es que es una mierda, ¿sabes? Porque se nota mucho lo de los Pokémon estos para las Terra Incursiones. Es que es lo primero que hay que invertir para tener los EVs al los EVs al máximo, tío. Porque se nota, tío. Con el Coraidon sí que meto unas hostias que flipas, pero luego me meto en alguna de nivel 4 o así, o de nivel 5, con el Tyranitar, que está al 80, ¿sabes? Le hace súper eficaz, bufado y tal, y no mete una polla, tú. Joder. Yo ni me he fijado qué ataques tiene el Miraidon, la verdad. Nah, el vuestro está completamente broken, ¿sabes? ¿Sabes? Porque el mío al final es lucha dragón, ¿sabes? Entonces, y el nuestro es dragón eléctrico, ¿no? Claro, entonces vosotros todos los... hay más, yo qué sé. De lo que me he dado cuenta, que no tenía ni puñetera idea, es que cada vez que le das a una incursión, aunque no la hagas, se te restablece el orbe. Sí. Y yo tengo que enseñarle a alguien algo tipo hielo para la incursión de lo del Charizard, que es este finde. Ya, y que yo he visto que los mejores son el... Tiene que ser un tipo hada. Sí, pero... por ejemplo, yo Mauscarada tengo tipo hada. Con él tengo Carantoña. Pero claro, me funde... Con fuego. Me funde con fuego, que el Charizard seguro que tiene. Claro, claro. Por eso, el que lleva la peña... dicen que el mejor es Azulmarill. Sí, porque es hada agua y tiene cosas de ambos. Entonces va a ser el mejor. Claro, y la clave es que Terracristalice hada. Pues habrá que buscar uno y chetarlo, tío. Sí, a ver cuál tengo yo. A ver si tengo yo alguno de casualidad. A ver, yo uno tengo que lo pillé, ¿sabes? Pero tiene que ser una tremenda mierda. No, pero de tipo hada. Ya, no sé. Lo tengo. Teracristalización. Hay una zona que aparece en mazo. Sí, pero digo, teracristalización a hada. Y con tres inmejorables. En ataque, en defensa y en PS. Joder. No me acuerdo. Tiene naturaleza modesta que no me acuerdo qué hacía. Pues me lo voy a meter en el equipo y lo voy a ir chetando. Pero hay que ver también si aprende ataques tipo hielo. Ya no solo hada. Porque contra dragón también es bueno tipo hielo. Ya, pero es que hada. Dragón a hada le hace por cero, tú. ¿Cómo por cero? Plan que no la hace. Dragón a. Ya. Vale. A ver, el Klefki me da mucha rabia que te dé. Oye, Carlos, ¿quién ganó al final ayer el torneo? Que eso sí que no lo vi. La Sugu Susana. ¿Sí? ¿Le ganó a Fola y a Sekien? Sí. Hostia, muy bueno tuvo que hacer, tío. Es que tenían un equipo que daba asco, tío. De esa no vi ni una partida.
ganaron a tiempo las dos que ganaron la primera, Sekian y Fola, y luego las siguientes dos las ganaron ellos a tiempo. Hostia. Pero porque también one-shotearon en la segunda, joder. En la segunda, nada más entrar, el Fola la cagó y... Típico Fola. Sekian solo. Típico Fola. Sí, porque al parecer siempre queda segundo, tío, en todos los campeotorneos estos y tal. Y el Rubius me sorprendió. Para sí, ser su primera vez, ojito, jugó bastante bien. Pero su compi, madre mía, tú, el Río Passer este, se rayó pues, que flipas. Fue campeón, tío, de Europa. Pues se rayó que flipas porque el Rubius la cagó en una. Y sí, lo vi. Y dijo, ¿para qué vamos a alargar el partido y quedan 30 minutos como, más? Pues, quedan como cuatro Pokémon, ¿sabes? Y dice, nada, esto está pegado. Y al parecer se tilteó que flipas. Sí, sí, sí. Pero digo, joder, pueden ellos también cagarla, aunque no cometieron ni un maldito error, pero bueno. Ya, pero fue buenísimo, porque a Canecro y al Poké Alex les ganaron de por el tiempo, y luego ellos se quejaron cuando perdieron por el tiempo, y es como, a ver, chaval, espabila. En plan, entonces es exactamente lo mismo, ahora te jodes. El Poké Alex y el Canecro, porque yo vi el de Canecro. Y es que era de coña, ¿sabes? Porque ellos se quejaban mucho y todo lo que tú querías. Ya te reí. Porque, ¿sabes? No te puedes quejar de algo que has hecho tú, ¿sabes? Ya. A ver, al final es estrategia. Pero sí que es cierto que 20 minutos es poco. A mí me pareció poco. ¿Sabes? Sobre todo cuando les estás dejando tiempo, creo que eran casi un minuto o un minuto de decisión de qué hacer. Claro. Es que son 20 rondas. Claro. Si vas a jugar a tiempo, sí, son 20 rondas. ¿De qué habláis? Del torneo de ayer, de... De esta gente, ¿no? De los... Sí, de los youtubers. Bueno, valoración que le dais vosotros al juego. A mí me ha molado. Me ha molado. Yo lo veo una puta mierda, porque llevo wipeando una puta raid de estas de mierda. A ver, yo lo único. Pero... La historia coge un poquito, desde mi punto no, de vista. Eso sí, es que, por ejemplo, la historia es mucho mejor, pero mucho mejor la del Arceus. Sí. El tema de los. O sea, los finales, el del Arceus está mucho más guapo. Y aquí es como muy de sopetón el final de lo del pasado y todo, ¿sabes? En vez de sacarlo no se lo cuentes poco a que poco, es lo que está pasando, tú. Ya, no, si no voy a hacer spoiler. A mí, pero a mí como muy de sopetón. Me moló mucho, tío. No, está bien la idea, pero que el Arceus está guay, es más guay, yo creo, el final. Es más como más épico, digamos. Sí, lo dijo Canecro. Y me tira esto ahora, que es súper eficaz. ¿Me estás vacilando, loco? Te mola mucho a ti, Canecro, ¿eh? Sí. Estoy suscrito y todo. Pues, suscríbete a mi canal también. ¿Tienes canal de Twitch? Yo sí. Yo pensaba que tú streameabas en YouTube. No. Yo, hubo un momento que hice en los dos canales al mismo tiempo. Como total, me la pelaba. Hasta que petó el ordenador y dije, no voy a forzar más. Que me tiene que durar mucho tiempo. Joder, ¿dónde estaba la otra? ¿La otra del Team Star? A ver, primero voy a curar. Pero, a ver, a mí la historia principal no me convenció mucho.
el tema del bullying y demás, y después que... Nada, el tío está de su mierda. Un poco raro, la verdad. Ya. Me moló más la historia de lo de los dominantes, lo del Damián, como historia. Sí, 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 eso está muy guapo. Y luego los gimnasios, pues son los gimnasios, ¿sabes? Sí. Hostia, este fin de me voy a pedir el menú del Chocas, ¿eh? ¿Qué es? Ah, hizo también menú este. ¿Qué es menú del Chocas? De un restaurante de aquí de Madrid, que se llama La Gran Familia Mediterránea, sacó como el menú Rubius, menú Vegeta, menú Willy Rex. No, una puta, eso lo probé yo y a mí no me gustó. O sea, en plan, es más por el menú Willy Rex a lo que sí está bueno. Tío López, fuiste el único de toda la casa que dijo que no le gustó. A ver, yo tengo que decir que yo solo probé un bocata de lo de Yo Juan, que me moló que flipas, y mi mujer se pidió la hamburguesa de Vegeta, y ¿qué más probamos? Probamos el perrito de Willy Rex y la verdad todo muy bueno. Quizás lo que más me decepcionó fue la cantidad de lo del perrito de Willy Rex. Sí. Lo único. Yo pedí a medias con mi novia la hamburguesa de Vegeta y el perrito. La carne estaba buenísima, tío. La carne del perrito de Vegeta estaba buenísima. La verdad. Y el bocata de Yo Juan, el pollo campero este, ¡fua! Eso no lo he probado, tío. Pues te lo recomiendo. Muy buena cantidad, muy buen tamaño y muy rico, tío. Pues mañana igual lo pido con Ana, con mi novia. ¿Y el Chocas que...? ¿Qué has hecho? Se lo está comiendo Canecro, pero... Como Canecro. Está comiendo y solamente se le ve la frente. Lleva tequeños y creo que es una hamburguesa. Pues vaya. A mí los tequeños, sin más. Uf, a mí me flipan. ¿Vas a ir en serio con el mío escarada a Torongo, tú? Me jodas. A ver, me falta este notas. Salud. Se me ha caído. Suena rarísimo la Switch a veces, tú. Como un sapo, ¿no? ¿Eh? Sí, a mí también me parece un sapo. A veces con Ana, con mi novia, de repente me tira un pedo, me mira y de repente le estoy con la puerta de la armario y digo, qué pedo más raro hecho la puerta de esta, ¿no? Por lo menos se ríe y digo, me ha pasado. Claro. ¿Qué notas eres, chaval? Lo curioso es que siga contigo. Hostia, este tiene el Dragonite. El Dragonite Saime, tú, que es verde, loco. Está guapo, ¿eh? Ah, tenía que haber sido azul clarito, tío. Como el Dragonair y el Dratini. A mí no me mola mucho el Shiny, la verdad. A ver, podría estar más guapo. Pero no viene a cuento que Dragonite de repente sea amarillo, tío. ¡Me cago en dos... ¿Te ha matado o qué? No, tío, porque con el Ferropalmas me tengo que hacer tambor, que me quedo a mitad de vida. Pero le meto una hostia ahora que lo flipa. Pero es que esta gente no sabe, tío, porque desde el momento uno está atacando, tío. Es que hay que bufarse, tío, y le metemos una hostia a todos y lo matamos, loco. No es tan complicado, tío. Oye, ¿quién te da el Meowth que evoluciona a Perrosec? El de Linguística, el profesor de Lingüística. ¿Y hay que cambiárselo por algo? No, simplemente hay que hacer todas las clases, hacer el examen. ¿En serio? Sí, no he hecho ni una clase. Ni yo tampoco, yo me puse y en 20 mins lo tenía. Y es clave, tú, porque si vamos con los cuatro gatos, hay una técnica para cargarte prácticamente al 90% de todos los raids. Que le das refuerzo a uno, todos. Y... Claro, todos bufan a uno y listo. Claro. Buah, qué liada, tío, pues no he hecho ni una clase. Nada, ya te digo, las empecé yo de cero, joder. ¿Y qué más
De intercambios con NPCs vi una de un un Hunter, una del Snob y no me acuerdo qué más. Hay tres en el mundo, que por cierto tengo que hacer uno. Joder, ¿sí? Y espera un momento. Coño, que me deja animar, hostia. Y luego el del profesor y ya está. Creo que hay cuatro nada más. Vale. Pero el profesor te lo regala. No te... Sí, no te lo regala. Hola, Agu. ¿Qué tal estás? Sí. Vale. Fingerblit. Cambiamos. A este. Ah, bueno, y el del Whopper que te da el Whopper del otro lado. Que luego yo lo evolucioné a Quagsire y no sale en la Pokédex. A eso me ha sorprendido porque. No sale. Vale que tengas la nacional, pero que te pongan el resto, tío. ¿No? Como. Ya. Como sí, en los sí, otros sí. Juegos, no ves en ningún registro. Eso en el pueblo este del pueblo al forno. Sí. En. Que hay un torreón como un laguito abajo. O sea, puedes subir a la montaña. Claro, ahí es donde te dan a este, el que digo yo. No, no, pero. No, en pueblo al forno te digo. Ese es el gimnasio de psíquico. Sí, vale, pues sigue. Ahí hay manadas de ellos. ¿Pero de cuál hablas tú? ¿Del Whopper nuevo? Sí, no, del Whopper, sí, del marrón. Claro, pero yo digo del azul, te lo da una chica. Claro, pero tú has evolucionado a ese. Marrón. Yo he evolucionado el azul y tengo también evolucionado el otro, si no, no tendría la Pokédex completa. A ver, claro. Vale, creo que solo me falta uno del Team Star. Y ya estaría completo. Y a ver qué me dan. El último. No, es un bocadillo lo del Chocas. ¿Solo uno? No se esforzó mucho este tío, ¿eh? O bueno, igual el Canegro solo recibe el bocadillo. Joder, porque Johan sacó una hamburguesa, un bocata. Sí, no, este ha hecho, yo creo que es la hamburguesa con el bocadillo, con las patatas, los pequeños y luego el helado. Venga, coño, tío, llevo una puta hora y pico aquí para hacerme esto. Lo que me sorprendió del Shiny, no sé si a ti te pasó lo mismo, Carlos, que no sale con apenas estrellitas al lado, lo diferencié de puñetera casualidad. Yo estaba literal metido en la primera tren incursión que tenía de 6 estrellas a las 12 y media de la noche. De repente le doy a buscar a gente y de repente me aparece el Hopi volando en la puta cara. ¿Sabes? Verde. Y digo, ¿cómo? Dándole la B a saco y digo, coño. Que es una puta mierda de Shiny, pero digo, coño, la primera vez que me sale y no lo busco. O sea, es que me encontró a mí. Ya. Yeah. No sé, me pareció... Va a haber incursiones, Carlos, el pavo. Muy raro. Ya, sí, lo estoy viendo. Lo que pasa que si son jodidas siempre él tiene como a... La cosa es que salga un Ditto, tú. Y me meto ahí de una. ¿Incursión de Ditto? Pues yo he tenido un par. ¿Pero de 6 estrellas? No, de 6 estrellas no.
No pidas tanto tú. Claro, claro, yo tengo un Dito con 5 UVs perfectos. Está el puñetero... Anda, mira. Y la evolución del... ¿Cómo se llama este? Del Gimme Hole, del Goldin este. Es bueno, ¿eh? No está nada mal. Ojo, tengo hambre, tío. Es que creo que me voy a pedir algo. Con hambre se rinde peor, ¿eh? Dale ahí. Es que he comido literal a las 6 de la tarde, tío. ¿Y eso? Pues porque tenía atrasado lo de las Standard Corporate Raids. Llevaba sin tocarlo 2 semanas, ¿sabes? Y Rossi también nos ha mandado las suyas, ha distribuido las suyas entre todos. Y tenía también el plan alguno, también contestar los tuyos. Y digo, me voy a quitar todo de una y listo, ¿sabes? De los míos que te tocó hacer, si estaba todo ya... Sí, no, contestar, sin más, ¿sabes? Un segundo, que me llama mi novia. Thorcoal. Vite Ismeo, me cago en su madre. ¿Qué me hizo? ¿Sol matinal o algo así? Te quiero, abuelo, le dice uno. Burrique, niño. ¿Qué parte vas? Mira, bueno, un cigarrito. Pues ahora estoy matando a los del veneno. A los Team Veneno, esos. Bueno, no están atrás. Pero ¿eh? ¿Cuánto te has cargado de eso? Del Team Star, ¿cuánto te has cargado ya? Mínimo otro pues, más, ¿no? 3, con este 3. Va bastante bien. Sí. ¿Y medalla cuánto has dicho? 3. Vale. La de rayos es la tercera, ¿no? ¿Y de bichos? ¿Qué te has hecho? ¿El cangrejo? Y de bichos, 3 también. También 3, joder, ¿no ves? Ahora tendrás que avanzar un poquito más, yo creo, en los gimnasios. Ponerte con 5 o así. Será lo que te toque ver a nivel de niveles. Cuesta subir los Pokémon de nivel, me cago en la puta, parecía fácil, pero luego sí que es un poco lento. Nah, está bien, hombre. Yo no entiendo qué enfermedad tiene con los Shinies, tío.
¿Quién? El canecro este. Todo el mundo le encanta tener shinies. El Frigoadri, por ejemplo, siempre se hace toda la Pokédex. O trata de hacerse toda la Pokédex en shiny. ¿Shiny? Sí. Joder. Los hay todos. Visitas, tío. Todos shinies. Los hay. Por ahora, menos los legendarios, los hay. Hasta los Paradox Arcanine también Shiny, los hay. Por ejemplo. ¿Cuál? Arcanine. Sí. Sí, todos los Pokémon, los hay antes o después, los hay Shiny. ¿Sabes? Pero todavía de los legendarios no está activado. Bah. Combates contigo si son al rojo vivo. Mate, lo colega, me lo pasote. Qué bueno, tío. No me dicen nada, tío. ¿Pero se lo hace así aleatorio, Carlos? Ah, que está hablando con la novia, creo. Sí. O sea, quiero decir, cuando, por ejemplo, es que dice Carlos que se hace bocatas para capturar shinies. Sí. Hay recetas en concreto que potencian los shinies. Para que aparezcan shinies. Claro que no lo está poniendo a tuntún, ¿no? Lo está poniendo. Claro. Los ingredientes perfectos para hacer los shinies. Sí, sí, sí. Para que le aparezcan directamente Shiny más fácil. ¿Y cuánto es? ¿Porcentaje? ¿Tú lo sabes? Pasas de que te salga de 4.096 encuentros a que te salte a 1.000 y poco. Pero con bocadillos de nivel 3 creo que se pasaba a cerca de 200, 100 y algo. ¿Sabes? Es un porcentaje sí que baja. Que, me cago, claro, baja una barbaridad. Era algo así. Oh, está guapísimo el puto juego, tío. Ni con malos los putos gráficos, tío. Es que, sí, te lo digo, hay muchos bugs, tío. Y la caída de FPS y demás es una mierda. Sí, sí. Pero bueno, se deja jugar. Exacto. A ver, los decorados y todo esto están de puta madre, tío. Me enfrenta. Hostia, un momento. Silencio un momento. Bueno. Pues parece ser que hacer todos los del Team Star no te da nada. Yo supongo que en algún momento tiene que saltar algo. Pero bueno, me he hecho los 5 y me he enfrentado con ellos. He vuelto a hablar con uno para ver qué pasaba y no ha pasado nada. Así que nada, voy a cortar el vídeo por aquí y voy a hacerme el torneito de estas personas... de la academia, ¿vale? Thank you.